Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Como les dije en el último video, lo que vamos a hacer es empezar a hacer una serie de videos acerca de Binance, de todas las características, principalmente en este caso de Binance Earn, y luego ya pasaremos a derivados y trading y todos estos temas. Pero en un principio, digamos que vamos a lo más general. Así que antes de empezar, recuerden que se pueden suscribir para participar directamente en el sorteo. Bueno, no suscribirse, registrarse en Binance con el link que yo les dejo en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Se registran. Eh, completan la verificación de seguridad. Ahí ya tendrían dos boletas. Y si aparte de eso también hacen trade, es decir, depositan y compran alguna cripto con esa misma cuenta con la que se registraron con Mi Link, pues tendrán tres oportunidades dentro del sorteo y pues son 150 BUSD, o sea, 150 dólares de Binance que directamente podrían ser depositados en sus cuentas. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Bueno, ya estamos por aquí. Este es Binance, como ven aquí arriba, dice Earn. Y vamos a entrar primero a la primera de todas que, que es Binance Earn. Ya vamos a ver esto. Bueno, principalmente Binance Earn como tal no es un método para ganar dinero ni ganar ningún tipo de interés ni nada. O sea, Binance Earn como tal. Lo que sucede con Binance Earn es que es el panel general. O sea, no existe como un programa dentro de Binance que se llame Binance Earn en el cual puedes ganar un porcentaje. No, sino que en este apartado es donde tú encuentras el resumen en un prácticamente panel de control en donde tú puedes ver lo del simple earn, lo de hacer staking, lo de farming, lo de farming, perdón, y lo de inversión Versión dual, eso ya lo vamos a, a, a decir en futuros videos, Entre más ustedes comenten una opción, más rápido la traigo. Es decir, si ustedes me comentan mucho en este video, haz un video de staking o haz un video de farming, como que yo más rápido lo voy a traer y más seguido, ¿no? Porque la idea es consumirnos toda esta plataforma súper mega rápido, incluso en una semana, para ya continuar con otras o incluso para eh, pues ir más a detalle a otros temas de acá. Pero bueno, entonces, una vez explicado esto, como ven, aquí encontramos pues todo. Aquí está la de Simple earn, lo de stake de DeFi flexible. Y por aquí abajo, si ustedes siempre bajan en todos estos apartados, hasta la parte final, siempre encuentran esto de, que de preguntas frecuentes. Y aquí, ¿qué es Binance Earn? Binance Earn es un centro único en Binance donde puedes consultar todas las posibilidades de ganancias de las que dispones, así como las criptomonedas que holdeas. Eh, eh, que holdeas, oportunidades estupendas y si eres un hodler, eh, bueno lo que les digo, como ven, es, es como dicen ellos, es un centro único, o sea, aquí es donde encontramos todas las oportunidades que, digamos en resumen, si ustedes vienen a quedar les va a aparecer prácticamente lo mismo, E incluso por aquí pueden llegar a aparecer más opciones que dentro de Binance Earn, entonces aquí ustedes pueden entrar y echarle un vistazo por eh, por encimita y ya cada uno ve si le conviene o no eh, pues, eh, utilizar alguna de estas opciones, pero entonces, como les digo ya esto se ha explicado Binance Earn, ahora vamos a darle donde dice simple earn que este sí es directamente una metodología o un método para ganar interés con base en el eh, dinero o el, lo de las criptos que nosotros depositemos en futuros videos vamos a explicar lo de BNB Vault lo de farming de liquidez lo de Binance pool lo de launchpad lo de stake de defi la inversión dual la inversión automática aunque esto digamos que es sencillo y el eth o el ethereum 2.0 pero bueno entonces cuando nosotros bajamos por acá dice esta es la forma más sencilla de hacer depósitos y ganar por aquí en encontramos Todas, eh, digamos Toda una serie de criptomonedas para poder Ganar un porcentaje con base en ellas Y por aquí más abajo como vemos Encontramos pues la descripción de esto De los productos flexibles, de los productos bloqueados De cómo funciona esto, que eso es lo que vamos A ver a continuación y nuevamente Como les decía, aquí está lo de las preguntas Frecuentes, entonces Simple Earn Permite a los usuarios ganar recompensas diarias Al depositar activos, ya sea un plazo variable O plazo fijo, para los que son de aquí de Colombia Pues me entenderá que es algo así como Una especie de CDT, pero puede llegar a ser CT sin permanencia. Entonces empezamos con este tema que espero me entiendas muy bien. Aquí tenemos un historial, un, una lista de todas las criptomonedas en las cuales nosotros podemos llegar a invertir y nos salen diferentes opciones y diferentes porcentajes. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que mirar aquí? Lo primero obviamente es la criptomoneda y es el proyecto y que realmente sea un proyecto bueno, que a futuro se vea con unas buenas bases, que el día de mañana no vaya a caer, digamos, por aquí. Eh, hace algunos meses estaba Luna, muchas personas estaban como tal en en este eh, programa... ...directamente en Simple Earn con Luna... ...y como vieron ya saben lo que pasó... ...entonces la idea no es tanto guiarse del porcentaje... ...que si uno tiene un 200%, si uno tiene un 100%... ...porque realmente lo que nosotros vamos a ganar... ...cuando nos devuelvan el dinero... ...no va a ser dólares, va a ser la misma cripto... ...digamos, si yo invierto en NEAR... ...pues en, do, en un futuro cuando ya me devuelvan el dinero... ...me van a devolver el porcentaje que yo pauté... ...pero en NEAR, ¿pero qué pasa? ...si NEAR en este momento está en 2 dólares... ...y cuando me devuelvan eh, mi ganancia... Interés está en 0.2, pues obviamente a pesar de que tenga más criptos, porque eso es lo que me devuelven, pues va a tener menos dinero porque el NER va a costar menos a lo que yo compré, a lo que yo empecé a hacer Simple Earn. Entonces, eso es lo primero, como que saber elegir bien el proyecto, saber en qué proyectos es que nos estamos metiendo y no meternos por meternos. Ahora, a la derecha como ven, en una gran parte, no en todos, nos aparece la palabra de flexible. Esto de flexible directamente lo que nos dice es que nosotros podemos invertir, es decir, entrar directamente así. Simple Earn, por ejemplo, en NEAR. Y si yo le doy flexible, directamente lo que sucede, primero es que cambia el porcentaje de interés y lo que sucede es que yo en cualquier momento voy a poder sacar mi dinero. O sea, si yo quiero cancelar el Simple Earn con NEAR, pues directamente ya eh, en cualquier momento lo va a poder sacar. Pero si yo elijo 21, quiere decir que durante 21 días mi cantidad de NEAR que meta con ellos va a quedarse bloqueada. No la puedo retirar bajo ningún término. Lo mismo pasa a los 30, a los 60, a los 90 o a los 120 días. Y como se habrán dado cuenta, el porcentaje puede llegar a variar mucho, como ven por aquí. A los 21 días, efectivamente, me aparece el 28.9 que prácticamente, si no estoy mal, es el porcentaje más grande. Entonces la gente diría, no, pues si es el porcentaje más grande, a mí lo que me conviene hacer es invertir directamente en a 21 días porque uush, es un 28%. Bueno, resulta que esto es anual y esto es sobre la cantidad de días. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Déjenme un momento, cambiamos por acá y pongo la calculadora para que ustedes puedan visualizar lo siguiente. Y es que eh, si nosotros vamos a la calculadora y hacemos directamente la operación, que en este caso sería lo siguiente: por ejemplo, este 28.9, vamos aquí y vamos a poner 28.9 dividido 365, que son los días que tiene el año, nos da un 0,7, bla 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 bla, bla que es lo de aquí. Se supone en teoría que eso es lo que nos daría, no es, digamos, exacto, exacto, que ese sea el número y que literalmente terminando es 19, puede llegar a tener unas milésimas de diferencia, pero la verdad que no es mucho, pero digamos que. Para la ejemplificación, pues nos funciona. Entonces, lo que hacemos con esto es multiplicarlo por la cantidad de días que lo vamos a tener, y ahí sí nos va a votar el porcentaje que nos daría, en este caso por 21, es decir, que nos da un 1.66% de lo que tengamos con NEAR durante 21 días completamente bloqueado a más tiempo generalmente puede llegar a ser eh, un porcentaje más alto es decir si yo lo tengo a 128 a 120 días ustedes pueden decir no pero es 24 24.9 les quiere decir que es menor que el de 21 días pero no si ustedes vienen por aquí 24.9 y volvemos a lo anterior vamos a hacer todo desde cero vamos a dividir 24.9 dividido 365 esto nos da lo siguiente y eso lo vamos a multiplicar por 100. 20 días, entonces le damos a 120 Días y nos da un 8.18% Al finalizar esa cantidad De tiempo, obviamente digamos que nos está dando más Por la misma cantidad de tiempo y eso es Lo importante en cuanto a esto de aquí Que nos eh, sale de los días O si es flexible y todo ese tema Pero entonces pongamos el ejemplo de que vamos a Entrar a este de Tron, vemos que venimos Y vamos a ponerlo a 21 días, le damos acá Donde dice suscribirse en la parte de la derecha Y nos aparece lo siguiente, nos dice que por favor Introduzcamos la cantidad que nosotros queremos Como tal poner en Simple Earn y aquí lo chévere es que pues nos sale como el historial, eh, toda esta cuestión de cuándo nos van a devolver el dinero, la fecha de reembolso y todo eso, y directamente el interés estimado que nos darían. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me deja, si yo en este caso quiero poner 5.000 tron, digamos, quiere decir que voy a tener un eh, interés estimado 24.79, que les recuerdo que esto es anual, lo cual al finalizar la cantidad de tiempo que serían esos 21 días, aparte de mi inversión inicial que serían estos 5.000, lo que finalmente me va a dar son estos 71.31 tron esto de aquí es lo que terminaría dándome como tal esta inversión que estaría realizando con ellos como vemos aquí me aparecen límites de importe el mínimo en este caso es un tron que digamos es poco y la cuota disponible que son 800 eh, entonces en este caso eh, yo como máximo puedo poner 800 acá igual no me va a dejar pero pues la cuestión es que yo no tengo tron en este instante pero entonces tenemos que tener muy en cuenta esto porque muchas veces también digamos eh, si yo quiero poner 0.5 digamos que haya una cripto que Esté muy alta y pues no me alcance para tanto, y yo quedara a la mitad, pues no voy a poder, porque en este caso, por ejemplo, sería un tronco como mínimo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar todo ese tema. Y en este momento ustedes se estarán preguntando, pero esto no es lo mismo de Binance Savings y Binance Staking y todo eso. Si sí, literalmente Simple Earn, básicamente es lo que antes se llamaba Binance Savings y Binance Staking. Desde el mes de septiembre, si no estoy mal, eh, directamente pasó a llamarse Binance Simple Earn. Tiene las mismas características, la autorrenovación y todo este tema es es prácticamente lo mismo que por cierto aquí está la autorrenovación que básicamente es que eh, ustedes cada cierto tiempo lo que hacen es ir auto renovando digamos una transacción que automáticamente se vaya haciendo staking prácticamente en alpine en este caso o bueno en este caso polkadot no tiene auto suscripción automática y lo otro que seguramente ustedes también se estén preguntando es lo siguiente y es lo que encontramos por acá qué pasa si canjeo mis productos bloqueados antes de tiempo por ejemplo si ustedes vienen acá y dicen que quieren dejar el tron a 60 días y ven que el trono justo estos días se desplomó y lo quieren vender todo pues básicamente lo que hayan producido ustedes o hayan generado de interés no se lo van a dar o sea no les van a generar eso les van a devolver tal cual lo que ustedes invirtieron pero no les van a devolver ningún porcentaje de interés así sea que ustedes estén en el día 59 y en el día 59 cancelen como tal esto pues el porcentaje de interés será completamente perdido y no van a tener la posibilidad de que les devuelvan absolutamente nada entonces ahí básicamente ya tienen la explicación de simple earn, realmente es muy similar, por no decir que es lo mismo en cuanto a staking. Así que ahí lo tienen: Binance Savings y Binance, eh, ¿cómo se llamaba el otro? Eh, staking, obviamente eh, se transformó en simple earn. Así que si ustedes quieren que pasemos a los otros temas, déjenmelo por allá en la sección de los comentarios y no se les olvide participar en el sorteo que va hasta el 27 de noviembre. Todavía tienen tiempo para registrarse, amigos. Nos vemos, chao, chao.